que se nos dé la lista cuántos desaparecidos hay en Nicaragua. Radio La Voz de Abril, con Don Arias San, una voz contra la dictadura de Nicaragua, desde los Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo en vivo y directo para Nicaragua y el mundo. Radio La Voz de Abril, con el comentarista político Don Arias San, conocido como Comando Delta Lima. Que sea un Nicaragua libre, con democracia para todos, donde se respete la vida. Informando sobre la situación sociopolítica de Nicaragua, noticias, denuncias, reportajes, educación, reflexiones, acontecimientos. Derroquemos la dictadura, fuera Daniel Ortega, fuera Rosario Murillo, fuera los serviles, fuera los politiqueros, fuera los oportunistas. Hablemos con la verdad. No te pierdas todos los días Radio La Voz de Abril con Don Arias San. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Viva Nicaragua Libre! Muy buenas noches, hermanos nicaragüenses. Les saluda Don Arias San, disculpe, me estaba distraído. Así que agradeceré que compartan la transmisión, gracias a todos los que están conectados. Les agradeceré mucho. Aquí estamos de nuevo en la lucha hasta derrocar la dictadura criminal sandinista. Gracias a todos ustedes, gracias a los hermanos que también estuvieron poniéndome mensajes a ver cómo me seguía y seguimos cuidándonos y pues gracias a Dios ahí vamos. Yo creo que debemos de cuidarnos nuestra salud, que es lo más importante. Así que le damos gracias a Dios por eso, pues aquí estamos animados siempre, seguimos firmes y dignos. Y bueno, pues la gente me está diciendo, Don Ari, ¿qué pasa? Pues mi hermano, ¿qué pasó, hermano? Tenés que seguir trabajando, haciéndolo, denunciando la dictadura sandinista. Y pues aquí estamos, no podemos parar nuestra lucha, no podemos decir que no podemos, sí podemos. Y estaba pensando en algo. Imagínense que este criminal está más loco que ya, este hombre está perdido. Los jóvenes nicaragüenses tienen que pedir permiso ahora a Daniel Ortega para salir del país. Hágame el favor, hermano nicaragüense. Así que le agradezco su comentario, por favor, su comentario. Y que nos apoyen con sus likes, por favor. Discúlpenme por estos días que no he hecho programa, más sin embargo, a veces hago ahí, donde estoy, ahí hago un video y la gente siempre se conecta. Y a esta hora, pues, dicen ustedes, pues a esta hora, pues, tenemos que seguir hablando. Y estaba pensando en voz alta. Si Daniel Ortega sigue asediando a los nicaragüenses, si tú eres un nicaragüense que no está feliz con esta dictadura, si hay más de nicaragüenses que quieren salir de nuestro país, porque ya no quieren nada con Ortega, ya sea que hayan estado de con Ortega o no hayan estado, o hayan estado apoyando al presidente que esté en el momento, y ya no están contentos con este criminal, porque Daniel Ortega no está haciendo nada. Absolutamente nada. Daniel Ortega no está haciendo nada por el país. Desde el 2018, Daniel Ortega no está haciendo nada por el país, más que destruir, disparar, matar, asesinar, asediar, robar, saquear el país, inventar un gran montón de historias, cerrado ONG, expulsado periodistas independientes, ha expulsado, ha metido preso, metió a todos los candidatos, precandidatos, bueno, y ha hecho un desastre este animal. Un desastre.
un desastre. Hemos pasado y hemos podido ver que ha pasado en los fines de año. Daniel Ortega no ha rendido cuentas que qué es lo que hizo, cuáles son las obras sociales que ha hecho en Nicaragua. Nada. O sea que la explosión social a esta dictadura la ha dejado jodida. Jodida definitivamente. Jodida. ¿No? Y la lucha sigue. Y la lucha sigue. Si nuestro país está secuestrado por este grupo terrorista criminal, que por cierto, no tienen nada de intelectuales, no. Porque Daniel Ortega lo único que está haciendo cada día más es destruyendo lo poquito que le queda. Que ya no le queda nada. Daniel Ortega ya no le queda nada. Daniel Ortega, el supuestamente Frente Sandinista, el orteguismo, los piricuacos, los sandinistas, en todo sentido de la palabra, no tienen nada que prometer al pueblo de Nicaragua, absolutamente nada. Daniel Ortega lo que se le incrementó fue que el pueblo más lo odia, ahora un día. ¿Ah? Daniel Ortega se ganó el desprecio de los nicaragüenses, de los jóvenes, pendejo, ¿verdad? ¿Qué no lo hubiera hecho? Si hubiera sido más inteligente, no hubiera acabado Daniel Ortega. No hubiera acabado con el poquito y la migaja de los sandinistas que quedaban todavía. Acabó con los sandinistas históricos. Se le aislaron los periodistas, los de la juventud sandinista. Un montón de chavalos que andan huyendo, andan en Costa Rica, en Centroamérica, Estados Unidos, en México. ¿Ah? Nadie quiere saber nada de sandinismo. O sea, es lo que yo quisiera que Daniel Ortega entendiera, ¿no? Que esta dictadura entendiera, estos brutos animales entendieran de que ya no tienen nada, lo único que tienen es un grupo de paramilitares, el ejército que es cómplice, la guardia orteguista, que andan diciendo que son los power. No, están jodidos. Y va a llegar tiempo que muchos de esos policías y miembros del ejército van a salir. Esperemos que los nicaragüenses en el exterior sigamos presionando, pues, para que haya un bloqueo económico. Sigo hablando del bloqueo económico, es una de las herramientas buenas que tenemos. Saludos a nuestro hermano Marlon Marchena, bendiciones a todos. Yo sé que este programa a esta hora no lo va a ver mucha gente, pero mañana sí lo van a ver. Así que es importante que le demos para arriba, para adelante, nada para atrás, para adelante. Es muy importante que nosotros los nicaragüenses pensemos, hombre, si ya no estás de acuerdo con este criminal, salte del país. Ayer en un pequeño video like que hice, estuve hablando de que el nicaragüense que ya no puede ni trabajar, es mejor que te salgas, papá, con tu familia. ¡Sálganse! ¿Saben por qué? Porque eso le duele más al dictador. Cuando se mire que está solo. Los que están trabajando con Carlos Pela, usted que está trabajando con Carlos Pela, no le siga haciendo la bolsa a este criminal cómplice. Carlos Pela es un criminal de lesa humanidad. No siga dando su vida, así no siga muriéndose de cáncer, de los químicos que utilizan en las cañeras de Carlos Pela. No importa si nos quedamos sin azúcar y comer dulce otra vez. Igual que en aquellos tiempos, utilicemos las moliendas. Dice, ¿cómo se puede informar a los sapos? Bueno, ahí está el número. No sé si mi hermano puede poner el número de los sapos, por favor, y puede agarrarlo. Ahí no hay ningún problema. Saludos a mi hermano Pepe Mendoza, a Paulita Brach. Paola Braich, brasilera. Me encanta cuando se ponen esos seudónimos. Saludo a Uriel Trujillo. Saludo, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Quiero volver a repetir. A Daniel Ortega la única manera de sacarlo es por la fuerza. Ya les dije la cómo es que vamos a trabajar. Ahí tenemos. Ahí puso mi técnico, que hace un trabajo, pobrecito, trabaja demasiado este hombre.
está cubriendo todos los programas, gracias a Dios por tenerlo en nuestro equipo de trabajo. Cada día inventa más el Moclín, cada día más inventa. Y yo creo que a veces que me pongo a pensar, no será, la vez pasada me habían dicho a mí que había un tipo en Estelí que es originario de San Nicolás, que es el doble de Daniel Ortega, que lo estaban utilizando cuando Daniel Ortega estaba hecho verga ahí en Cuba. Hay que investigar eso, porque Daniel Ortega, le miras la cara, está parecida, pero las manos las tiene blanco. ¿Por qué será? No sé, no entiendo eso. Hay que empezar a cranear. Así son todos estos comunistas. ¿Se acuerdan cuando Fidel Castro murió? No lo presentaron hasta después, a tiempo después. Pero aquí, quien está dando la orden de matar, de asesinar, es la Chayo Murillo. La Chayo Murillo está condenada. Ella, Daniel Ortega, Gustavo Porra, todos los jueces y magistrados de la Asamblea, de la Chanchera. La Camaleona, no sé cómo le dicen, Alfredo Navarro. Todos esos personajes, todos esos criminales, van a pagar. Acuérdense lo que yo les digo. Pídanle, sí, no sé a quién le pueden pedir, no sé a quién, pídanle a la chamuca, que le eche gana a mantenerse, porque si el pueblo de Nicaragua se desborda en una posible rebelión en nuestro país, esta gente no va a aparecer, no puede aparecer en ningún país, porque donde sea lo vamos a perseguir a toda esa chanchera, jueces, testaferros, policías, miembros del ejército. Julio César Avilés Castillo, prepárate. A este lo queremos maniado, amarrado a pleno sol, ahí en la plaza de Managua. No tenemos por qué tener piedad contra estos criminales. Y recuerden, los que le andan haciendo juego al MRS, los del MRS, acuérdense que los del MRS también se van, y se van al bote. También son criminales de lesa humanidad. También son criminales de lesa humanidad. Y se los venimos cantando desde hace tiempo. Por favor, denle like a la transmisión. Denle reproducir. Reproduzcan la transmisión para que el día de mañana lo miren. Los españoles ya a esta hora ya ellos no pueden ver este programa. Lo van a ver mañana. O lo están viendo algunos hoy. Y otra cosa que les voy a decir muy importante. Felicito a Don Marlon. Don Marlon está... Me encanta esa adrenalina. Recuerden que son las únicas plataformas que estamos hablando la verdad. Está también Santiago Aburto. Está de bien, bien. Mantente ahí, Santiago Aburto. Manténgase ahí. Manténgase ahí en esa línea. Que esa es la línea correcta. Esa es la que el pueblo no habla. El pueblo no dice nada. Está calladito. Pero el pueblo sabe, hermano nicaragüense, que nosotros, estas plataformas, son las que están hablando la verdad al pueblo de Nicaragua. Sin mentiras, sin hipocresía, sin sandinismo adentro. ¿Me entienden? El pueblo está con nosotros. Nosotros estamos con el pueblo. Esta plataforma, azul y blanco, una sola voz. Saludo a mi hermano Porfirio Berrío. Lo va a ver hasta mañana este programa. Y a todos los que lo van a ver hasta mañana, sigan apoyando estas plataformas. Se lo dijimos antes que sacaran los medios independientes de nuestro país, que iban a censurar. Entonces nosotros tuvimos la idea de hacer esta plataforma. A Milton allá, hay que apoyar a Milton. A Milton lo han querido tumbar y no pudieron ni podrán, no van a poder. Milton está firme, es el tranque Miami. Apoyen el tranque Miami, muchachos, los que van llegando, pues, los que todavía traen esa adrenalina adentro. Y estas van a ser las plataformas del pueblo.
Estas van a ser las que ustedes van a escuchar, hermanos nicaragüenses, los que están allí. Porque vamos a llegar a un tiempo, Daniel Ortega esté más perdido, se va a poner más enfurecido. Estos criminales están enfurecidos, siguen enfurecidos. Callaron a la iglesia, callaron a Monseñor Álvarez. ¿Dónde está Monseñor Álvarez? ¿Dónde lo tenés, Ortega? ¿Cuál es el miedo? Suéltalo. Suéltalo a la iglesia, suéltalo a los padres. No sean cobardes, suéltenlo. ¿A dónde está Monseñor Álvarez? Es lo que tenemos que decir todos en las redes sociales. Suéltalo. ¿Dónde lo tienen? ¿Cuál es el miedo que le tienen? Le están demostrando que son cobardes. Le tienen miedo al que levanta la voz. Nos tratan de callar, pero no van a poder. Porque primero muerto, antes que callar. Y ese es el punto importante. En algún momento no creían, acuérdense, revisen, váyanse a YouTube. En el 2019, 2018 les decía, van a quitarnos, van a callar, pero los que estamos aquí vamos a ser la voz de los que están allá, de los que no pueden. El que está allá no se arriesgue, no se arriesgue, esténse tranquilito. Que usted va a ir viendo la manera cómo va a salir de allá, de ese infierno. Y que luego todos tenemos que apoyar a Nicaragua para liberarlo. Somos nosotros que vamos a salir, regresar bien equipados, bien municionados para ir a sacar a estos criminales. Somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Daniel Ortega sabe perfectamente, la dictadura sabe. Estos majes no duermen. Estos majes no duermen pensando que en qué momento va a explotar. Porque yo les aseguro, y estoy completamente seguro, pueblo de Nicaragua, ustedes, hermanos nicaragüenses campesinos, usted, hermano nicaragüense, que está trabajando al Estado y que está calladito ahí con miedo, que no puede hablar, no se preocupe, esta bomba va a estallar. Claro que sí, esto va a estallar tarde o temprano. Y no va a ser un ejército, no van a ser los rusos, ni los cubanos, ni Daniel Ortega, ni el ejército que va a detener a un pueblo. Y es por eso que yo quiero que dentro de Estados Unidos y de Europa y Canadá empecemos a armar las estructuras que les he venido hablando todo el tiempo. Les he venido hablando con la verdad. Hagamos una fuerza. Hagamos una potencia. Donde quiera que estemos. En algún momento no estaba de acuerdo que muchos salieran. Hoy estoy de acuerdo que muchos salgan del país. Y hagamos una sola masa. Una sola potencia en Estados Unidos. Fuerte. A esas organizaciones que andan politiqueando, dejen esa farandulería. Unámonos todos en una sola fuerza, indestructible, en una fuerza poderosa. Al tío Filomeno, conéctate, que estoy aquí en vivo, hermano. Gracias, tío Filomeno, está haciendo un buen trabajo también. No lo hagan porque Donaris Hassan lo pida. No lo hagan porque Marlon Marchena lo pida. No lo hagan porque Milton lo pida. No lo hagan porque los activistas lo pidan. ¡No! Háganlo porque la nación, nuestra patria, lo pide. ¡Hagámoslo! Hagamos una fuerza indestructible. ¡Fuera! Si no pudieron adentro, porque el país está secuestrado con grupos terroristas que tienen armas letales para asesinar al pueblo de Nicaragua, hagámoslo afuera. Estados Unidos nos presta. Hay muchos países que quieren ayudarnos y nos van a ayudar. Y nosotros podemos conseguir lo que querramos, donde estemos, si estamos juntos, unidos, pero sobre un mismo objetivo. Sin pactar, sin negociar, sin dialogar,
sin voltear a ver atrás, derrocamiento, destrucción masiva de la dictadura sandinista, en todo el sentido de la palabra. Hagámoslo, aquí se puede, aquí podemos. Aquí, gracias a Dios, hemos podido nosotros solucionar los problemas que hemos tenido con las redes sociales y aquí estamos. Y si podemos estar hablando aquí en las redes sociales, y si nos sentamos aquí a hablarle a la nación, entonces significa que sí se puede. Sí podemos, dejemos el tiempito, el domingo, el sábado, en la tarde, reunámonos. Hagamos una fuerza. Llenémonos de energía aquí. Sigamos para adelante, no desmayemos, no dejemos, porque tenemos nuestra patria abandonada que nos dice, te fuiste y me dejaste. Te fuiste y me dejaste, dice nuestra bandera, nuestra patria. Qué triste, ¿verdad? Y no es posible. Pero qué bonito había de ser de que digamos, me vine, pero te traje conmigo, patria mía. Y hoy desde aquí voy a llenarme de valor y voy a armarme y voy a equiparme y voy a regresarte a salvar. Hermano nicaragüense, que tú que estás preso ahí. Y ojalá que las palabras calen en el corazón de cada uno de nosotros. No importa si no nos caemos bien, olvidémonos de eso. Nos vamos a terminar amando y vamos a terminar entendiendo que la lucha de Nicaragua no es una lucha personal, no es una lucha de poder, no es una lucha de ideologías. Es una lucha de amor, de entendimiento, de educación. Tenemos que educarnos, tenemos que llevar nuestra nación donde realmente hemos soñado y soñamos. Y los que murieron soñaron ver un Nicaragua libre, con democracia para todos, donde existe el respeto. Eso es lo más importante. Entonces, si estamos aquí, si muchos que no pensaban llegar a Estados Unidos hoy están aquí, si una de las metas que ustedes traían llegar a Estados Unidos era ayudar a liberar Nicaragua, entonces hay que hacerlo. Sigámonos trabajando sobre esa línea. Ayudemos a liberar Nicaragua. Y logremos eso. Pero vuelvo y repito, tenemos que estar definidos. No más comunismo en nuestra nación. Un cambio de sistema. A los MRS les he dado duro. Hoy les voy a decir, ustedes MRS, empiecen a hablar del derrocamiento. Empiecen a hablar, no queremos sandinismo. Cambien eso. Porque no es solo cambiarse el color, el nombre de ser MRS, UNAMOS. Es ser sincero con la nación. Es cambiar el sistema. Nicaragua quiere que cambiemos el sistema de nuestra patria. Y por eso es que hay críticas constructivas que las hago. Ojalá que no se enojen conmigo. Ayer estuve criticando a un periodista ahí, Gallo Gallín. Que quiere estar hablando de Ortega y que parece cierto Ortega y que es el enemigo y la Chayo. Excelente, ahí está, íbamos bien. Pero también sandino, no queremos sandinismo, hermano. ¿Hasta cuándo vamos a hacer entender que Nicaragua lo que ha hecho daño a nuestro país es el sistema sandinista? Y que por eso ha habido asesinatos, miles de muertos, sangre derramada. Y Ortega, ¿qué cree? Que lo vamos a perdonar. Y Almagro, ¿qué cree? Que vamos a perdonar a los sandinistas, al sandinismo. No, que ya reaccioné. ¿Por qué no reaccionaron al inicio? ¿Por qué no hablaron de una vez que queríamos un cambio en Nicaragua? Se estaban haciendo los majes hablando de que querían derrotar a Daniel Ortega porque era un dictador asesino. Sí, ahí se oye bien. No, hablen con sinceridad. Queremos derrocar el comunismo sandinismo de nuestra nación. Señores MRS, acepten crítica. Bájenle, ustedes ya perdieron. Ustedes hoy tienen una oposición. Ustedes hoy tienen gente que les está disparando.
Ustedes tienen gente que le está diciendo, ustedes MRS, ustedes son criminales, ustedes deberían estar presos. Y a lo mejor no por Daniel Ortega, ustedes van a estar presos en el tiempo que haya un cambio. Los que asesinaron al pueblo, a nicaragüense, ¿qué creen? Que los asesinatos al comando de la libertad, a los campesinos, en la década de los 80, eso ya prescribió, no. Ya prescribió porque quedó el general del ejército, Humberto Ortega. Pero ante nosotros no ha prescrito. Nosotros los nicaragüenses tenemos, los contra nicaragüenses, estamos exigiendo justicia por nuestros hermanos asesinados de la década de los 80. Y hoy aquí estamos. No se nos, se nos ha olvidado muchos, pero algunos, pero no a todos. Porque aquí hay resistencia. Esa parte yo quisiera que los que lo hiciéramos. Prestemos territorio, pues. Qué sé yo, Estados Unidos. O otro país que nos preste un territorio y nos salimos todos de Nicaragua y demos este hueputa solo a ver qué va a hacer. ¿Ah? Todos de una vez busquemos una solución, busquemos un país que nos quiera acoger a todos los nicaragüenses, a todito que se quiera venir, y dejémoslo solo. Y pedimos intervención militar también, ya de una vez. ¿Qué va a hacer? Solo con el ejército asolado. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Gracias a Lizeth Vega, mi hermana. Saludo a mi hermano Alberto William, que tiene una, está haciendo un trabajo excelente. Don Alberto, un guerrero. Don Alberto William, saludos a todos los hermanos de Miami. Quiero saludar a todos los hombres y mujeres de Miami. Lizeth Vega, que es una guerrera, y está, tiene una adrenalina. Yo deseara tener la adrenalina que tiene Lizeth. Yo la tuve, esa adrenalina, todavía hace algunos 10 años, un poco más lento ahora. Saludo a todos los comandos de la libertad, a todos los comandos del grupo 15 de septiembre, puros guerreros. Grupo de veteranos de la contra, los, hay un grupo de veteranos que son moridores, que son leales a la patria. Porque hay dos grupos, hay otro grupo también, pero ese hay otro que no es de los buenos. Que ya está, ya cogieron, ya valieron mal, ya se creen que están acomodados. Y el problema es que todo esto que se vendieron contras, ahí tenemos a la chaparra ahí. La chaparra debe estar con el calzón en las piernas, porque el problema es de que necesitamos hacer cuenta con la chaparra, por traidora. ¿Ah? Con todos los comandantes que vendieron la lucha, la contra. Que vendieron las pobres comandistas, necesitamos hacer cuenta con estos más. También. ¿Ah? Se fueron a Ortega, creen que Ortega va a ser eterno, y el problema es que vamos a regresar. Y es ahí donde les digo, hermano nicaragüense, ustedes, hagamos una fuerza aquí en los Estados Unidos, en donde estemos, unidos, toditos. Y acabemos con esto más. Dialoguemos, hablemos. Dejémonos de babosada, andar peleando. Hay unos que andan a que grupos políticos en Estados Unidos, ¿qué es eso? ¿Ah? Usted no es gringo, papa. El hecho de que esté ciudadano en los Estados Unidos, el hecho de que usted esté en Estados Unidos, tenga años de vivir en Estados Unidos, usted no es gringo. Usted es un nicaragüense, un latino. ¿Ah? Usted es lo que más le encanta comer, yo creo que es el frijol, los frijolitos. ¿Mm? Hay que aprender a ser humilde y identificarse y mantener nuestras raíces arriba. ¿Mm? No, que porque sabes hablar inglés ya no quieres hablar con el que sabe hablar, con el hermano que estás allá. No, bájense de esa nube. Contrólense. Porque aquí lo que necesitamos es al pueblo de Nicaragua juntos, unidos. ¿Mm? Y si llegó uno de los que se volteó y con sinceridad, no, pues yo era sandinista y me volteé, hermano. Estoy en contra de este criminal. Bienvenido, venga para acá. Claro que sí, todos, vengan. No hay ningún problema. Pero recuerde que usted es pueblo. Usted no puede, el sandinismo no puede dirigir nuestra nación otra vez más. ¿Mm? Vamos a respetar la vida, vamos a respetar las opiniones, pero no vamos a permitir
que los mismos caudillos de hace años sigan manejando nuestro país. Esa es la lucha que tenemos. Si ya te diste cuenta que Daniel Ortega es un criminal que no sirve para nada, que no es presidente, que es un delincuente, y más que es un nada, pues ya ni sé ni cómo decirle a Daniel Ortega y a todo este grupo de viejos. Entonces, aquí, si ya te rajaste, ya te le saliste a Ortega, si fuiste policía y ya te vendiste, si ya no, unite, maje, unite lo único que te quede. En algún momento tu hijo y mi hijo y nuestro nieto van a estar jugando en la misma cancha, maje. No les enseñamos odio como les enseña Ortega. No empiecen a matar gente porque le diga a un criminal, Daniel Ortega se va a ir y no se lo va a llevar, ni cuenta se van a dar. Estos CPC que creen que uno no se da cuenta quiénes son. Estos majes que andan ahí, que dicen que son de inteligencia, tan pendejos porque no se dan cuenta que nosotros tenemos gente de inteligencia en todo Nicaragua, incluyendo policías que nos pasan información, incluyendo miembros del ejército que nos pasan información, gente que está allá adentro en la chanchera que nos pasa información. Aquí gato no come gato, aquí nosotros sabemos, ellos saben que nosotros los contras somos una espina en los zapatos para ellos, y tenemos gente en todo el territorio nacional desplazada. Calladito, Cayetano es buen muchacho, fresco, ¿ah? Nosotros damos cuenta qué es lo que va a hacer Ortega, qué es lo que hace, a qué hora, qué es lo que va a hacer, qué es lo que come, qué es lo que traga, cuáles son los problemas que tenemos y cuál es el problema, pues, ¿ah? Que inteligencia, que no, si lo que no tenemos son los fierros, pero si tuviéramos los fierros, no aguantan al pueblo estos majes, ¿ah? Se van para abajo, chorreteados. Hay que ser claro, hablar con la sinceridad, Ortega. Y tú lo sabes, Rosario Murillo, tú lo sabes. Tú sabes que tienes miedo. Imagínate que le tienes miedo al obispo Rolando Álvarez. Imagínate. Ya te imaginas. Por lo menos, vamos a ponerle poquito, 10.000 contras armados, 10.000 comandos armados, bien equipaditos. ¿Ah? Y ese es el miedo que tiene Ortega. Y más que tiene Daniel Ortega y la Rosario Murillo, tienen miedo, ¿saben por qué? Porque el día que Nicaragua se levante en rebelión, ¿para dónde van a ir? ¿A dónde tirás, Chayo Murillo? Donde te vayas, donde se vayan, vamos a tener que hacer cuentas, se los vengo repitiendo de día a día. Y no solo soy yo, don Ari Hassan. Somos millones de nicaragüenses, lo que pasa es que la gente está... Cayetano es buen muchacho. Y fíjate que te voy a decir una cosa. Que Daniel Ortega es un pendejo, un ignorante, un idiota, un imbécil. Todos estos males, les voy a decir por qué. La estrategia de la dictadura sandinista, que por cierto es obsoleta. Una estrategia obsoleta, mae. ¿Ah? Una estrategia que ya ni de militar, no son militares. Ya no tienen estrategia, porque... El pueblo de Nicaragua se da cuenta todo lo que el Frente Sandinista planea. Todito lo que Daniel Ortega planea. Todito se da cuenta. El pueblo. Lo damos cuenta aquí todos nosotros. Aquí tenemos todas las hojas de informe nosotros. Del régimen. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuántos cubanos han metido? ¿Cuántos le dieron cédula de identidad? Todo lo que hacen ustedes, Daniel Ortega. Todo lo damos cuenta nosotros. Así que la diferencia entre Daniel Ortega, que él es un criminal bajo perfil, es que nosotros no somos criminales, nosotros no estamos bajo perfil. A nosotros nos vale más decir las cosas como son, porque nosotros no somos criminales, nosotros no somos matones, nosotros no somos ladrones, testaferros, no somos corruptos, no somos nada de eso. Entonces, la importancia de eso es que nosotros aquí estamos hablando la verdad y la verdad la decimos donde sea. ¿Ah? Donde sea la decimos la verdad. Eso es la diferencia. ¿Ah? Que andan ahí los pobres cepesapos ahí queditos, ¿no? Porque también andan cagados los cepesapos. Los cepesapos andan chuleteados. ¿Ah? Queditos. No se ponen una bandera roja y negra muy fácil. Andan ahí y más se la meten ahí queditos. No, sí soy, porque me van a ver los azules y blancos. ¡No son los azules y blancos, pendejo! ¡Es el pueblo! Aquí ya no es DN, aquí es todo el pueblo que está en contra de ustedes. ¿Ah? La única estrategia que hacen para las alcaldías ahorita, Daniel Ortega, aunque se las están tomando, pues,
porque es que no hay quien vote. No le sigan el juego a este criminal de Ortega, está acabado. Daniel Ortega está acabado, no tiene gente. Lo retamos, ¿cuántas veces le hemos dicho que es un plebiscito? ¿Ah? Y que los organismos internacionales vayan a supervisar, no lo va a hacer Ortega. Nadie va a votar por vos, Maje. Bájense de esa nube, señores sandinistas, bájense de esa nube. Y que muy bien le cae la palabra al señor, pero bueno, vamos a tratar de ser así, tranquilo. Para que nos entiendan. Que lo hagan, pues. Que nos demuestre, dale. Ortega, mañana decir, llama a la nación, a la plaza de Managua, a ver cómo te va. Llámala. Sálete sin guarro, sin policía, sálete a la calle, sí. Entrego esta mierda, entrégala a Ortega. Ya no vale madre, ya no vale madre. Ya váyanse, vaya descansen, hombre, tal vez logran salir ileso. ¿Ah? Dale ese futuro a tu nieto, Ortega, porque si no tus nietos van a heredar toda esa maldición. ¿Ah? No le vas a heredar a tu nieto algo bueno, sino que van a morir, pues. Y esto no va a ser culpa de quién, de los nicaragüenses, no. Va a ser culpa de ustedes. Están aferrados que creen que todo el pueblo no va a aguantar tanto desmadre. Y entonces, pero para eso necesitamos empezar a trabajar la mente. Empezar a trabajar, hombre, va. Bajemos la guardia, pues. A todos estos MRS que andan promoviendo el sandinismo, que andan diciéndole al Mauro allá, al Mauro, todos los MRS, los izquierdosos, la UNAP, la Alianza, todos estos donde puta, que andan ahí hablando, buscando reales, viviendo en nombre de los nicaragüenses, pongan su barba en remojo también porque van a ir presos también. Presos van a ir también. Agárrense. No crean que esta es una lucha así suave, esta lucha es una lucha que por lo menos es mejor que vaya bien supervisada. Prepárense, MRS, prepárense, los que están en Miami, California, Texas, ONG, vividores, delincuentes, van a ir presos porque, les digo una cosa, estamos organizándonos para meterlos presos por corrupción, por utilizar la sangre derramada de los nicaragüenses para andar viviendo, busquen qué trabajar. Aquí en Estados Unidos se viene a trabajar, a superar. Si usted quiere lograr sus sueños, trabaje. Es una manera muy fácil de lograr sus sueños, trabajando. Trabajando y ahorrando. Y si usted trabaja, prepárese porque en cualquier momento va a tener que colaborar y echar su manito para, ya sabe, su grano de arena para sacar a estos delincuentes criminales. Gracias a todos ustedes, me disculpan. He estado fuera de línea, pero aquí estamos. Está acabado Ortega, no hay de otra Ortega, no hay de otra, y anda un pobre ahí con una mochilita, un contra, que se dice que fue contra, yo no sé si fue contra. Llegó allá a la costa diciendo que el voto, que pobre gente, man. Pobres, ya no engañan a nadie, no se engañan, o sea, ni ellos mismos se convencen, ya no hay plata, escuchen. Politiqueros, no hay plata. Y más que todo eso, vamos a seguir pidiendo sanciones, vamos a seguir pidiendo bloqueo económico. ¿Ah? Todo eso va a ser importante. Todo, el uno atora por un lado y el otro por otro, pero con sinceridad. No me venga usted hoy a hablarle a la nación nicaragüense a decir que da odio a Ortega, que este es un maldito criminal. No, odia al sandinismo, odia al comunismo, odio. Que eso es lo que nos ha venido odiando en nuestro país. No me venga hablando que Ortega aquí, que Ortega allá, así que no es solo Ortega el que no ha tenido el problema. Aquí el problema en Nicaragua se llama sandinismo. Y ese es lo que tenemos que arrancar desde la raíz. Y hay que revisar si se mueven todavía, hay que recabarlos. Esa es la misión, arrancar la mal cáncer desde abajo de la raíz. Para que logremos tener un Nicaragua libre, pues. Si no vamos a tener un Nicaragua media, ¿quién quiere tener a media la presidencia con estos criminales? ¿O qué quiere seguir compartiendo con Ortega? Por favor, reaccionemos, gente. Así es que la lucha sigue y la patria vive.
Analicemos cualquiera de esas palabras o opciones que uno pone, pónganla a trabajar. ¿Y qué tal si le hacemos una fuerza? ¿Cuánto habremos? Saquemos la cuenta cuántos nicaragüenses estamos en Estados Unidos. Saquemos la cuenta. ¿Ah? ¿Cuánto? Ahora los jóvenes nicaragüenses, los profesionales nicaragüenses, sigan estudiando, papá. Pónganse pilas, pónganse a estudiar. No esté sin hacer nada, estudie, practique, siga practicando. Si usted es médico, si usted es profesional, si usted es un técnico en tecnología, si usted es un académico, un chingón, pues, ¿eh? Siga preparándose, que usted va a ser el futuro que va a estar en la silla donde está un puto sapo. Porque la situación tiene que ser un cambio. Sin esta lucha, por eso se los vengo diciendo, empiecen a organizar una sola estructura, ¿eh? Entiendan. Saludos, Andreita. Una sola estructura que represente el pueblo de Nicaragua y que esa estructura se le diga al pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo que yo, que nosotros, que esta estructura represente al país? Vamos a hacer lo que el pueblo quiera. A ver, digan. ¿Ah? Vamos a hacer lo que el pueblo quiera. ¿Verdad? El pueblo quiere sacar a Ortega, derrocar el sandinismo, acabar con el sandinismo, arrancarlo de la raíz, limpiar nuestro país, acabar con ese montón de paramilitares criminales, expulsar a los rusos y a los cubanos de nuestro país, acabar, limpiar todo esa mierdera del sandinismo de nuestro país. Y esa es la estructura que va a llevar la batuta del pueblo de Nicaragua. Y para eso necesitamos preparados universitarios, todo chavalado, un poco de chavalos profesionales que hay. ¿Eh? Vamos a necesitar nuevos agentes policías, un poco de personas a la chingada. Tienen que entrenarse, tienen que ser preparadas, personas preparadas, universitarios, preparados, gente académica. En Nicaragua ya no queremos lo mismo. Entonces, si no, ¿qué vamos a hacer? Pues ya, nos vamos a morir, pues vamos a dejar. No, pues quedó Nicaragua con un bachiller de quinta categoría, como que dice que es presidente, un delincuente criminal, que lo único que le va a enseñar a la gente es matar, matar, matar y matar. Y entonces, ¿en qué estamos? Gracias a todos ustedes, estuvo con ustedes su hermano Donaris Hassan, transmitiendo para Nicaragua, Centroamérica, Latinoamérica y el mundo. Gracias a todos ustedes, les agradezco que sigan nuestras plataformas, denle me gusta, compartan, lleven el mensaje, quítenlo. Bueno, que estamos equivocados, los errores. Agradecemos los comentarios constructivos, la ayuda de ustedes, esta lucha de nosotros. Y hagamos que en Nicaragua exista una nueva república, una nueva nación donde el sol brille para todos. Gracias a todos ustedes. No sé si se me durmió mi hermano o está ahí pendiente. Bueno, ya va a cerrar. Les agradezco mucho. Ya saben, un Nicaragua sin sandinismo. Así que los izquierdosos tienen que acomodarse. Los MRS tienen que salgan, pronúnciense. Pronúnciense, MRS. Hay de Castillo con tu grupo, todos estos negociantes de la lucha de Nicaragua. Pronúnciense y digan, nos rendimos, ríndanse, MRS, ríndanse. Ríndanse, ustedes van a ayudar a sacar a Ortega, pero ustedes ya no pueden ser una figura pública. Ustedes no pueden estar en un puesto público, no pueden estar en un próximo gobierno, porque ustedes están más manchados que la bandera de todos estos criminales. Gracias a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Seguimos la lucha, no bajemos la guardia, no perdamos la fe, unámonos. Preparémonos para el golpe final. Que pasen buena noche. Y nos seguimos viendo hasta que caiga la tiranía. Buenas noches. Que se nos dé la lista. ¿Cuántos desaparecidos hay en Nicaragua? Radio La Voz de Abril, con Donaris Hassan. Una voz contra la dictadura de Nicaragua. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo en vivo y directo para Nicaragua y el mundo. Radio La Voz de Abril, con el comentarista político Donaris Hassan, conocido como Comando Delta Lima.
que sea un Nicaragua libre, con democracia para todos, donde se respete la vida. Informando sobre la situación sociopolítica de Nicaragua, noticias, denuncias, reportajes, educación, reflexiones, acontecimientos. Derroquemos la dictadura, fuera Daniel Ortega, fuera Rosario Murillo, fuera los serviles, fuera los politiqueros, fuera los oportunistas. Hablemos con la verdad. No te pierdas todos los días Radio La Voz de Abril con Donari Hassan. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Viva Nicaragua Libre!